Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración del Consistorio Ordinario Público presidido por el Papa Francisco para la creación de nuevos cardenales desde el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. A continuación, uno de los nuevos cardenales dirigirá un saludo al Papa Francisco. Se trata del cardenal Mario Grech, obispo emérito de Gozo y secretario general del Sínodo de los Obispos. Santidad, fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, le drammatiche circostanze che la Chiesa e il mondo stanno attraversando, las dramáticas circunstancias que la Iglesia y el mundo están atravesando, nos desafían a ofrecer una lectura de la pandemia para que cada uno de nosotras podamos acoger en esta tragedia también la oportunidad de pensar nuestro estilo de vida y nuestras relaciones, la organización de nuestra sociedad y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Y esto lo decimos no solamente para el mundo, sino también para nosotros, para la Iglesia. Puesto como sacramento, signo e instrumento de la unión con Dios, con el género humano, la Iglesia está llamada a abrir caminos, es más, a ponerse ella misma en camino. Para el Nuevo Testamento, la condición del cristiano es de ser peregrinos, los cuales viven en el mundo como extranjeros, sabiendo que la plenitud la podremos alcanzar solamente en el reino de Dios. Es más, una vez, al inicio del nuevo milenio, el Espíritu nos dice que tenemos que volver a ser aquellos del camino. Si el santo pueblo fiel de Dios camina insieme, no se equivoca de camino, porque como totalidad de bautizados ejercita esa capacidad infalible, increíble, transmitiendo el sensus fidei que usted, Santidad, tanto nos invita a escuchar para discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Eran estas los pedidos que usted, Santidad, nos daba en el aniversario del 50 aniversario de la institución del Sínodo, cuando trazamos el perfil de una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, la escucha recíproca como escucha del Espíritu. Y tal vez la forma más verdadera de realizar ese pensamiento abierto, es decir, incompleto, siempre abierto al maius de Dios y de la verdad, siempre en desarrollo, que usted, Santidad, subraya muchas veces como disposición del buen filósofo, del buen teólogo, pero también del buen obispo. No se trata en ningún modo de relativismo. Es más, se coge aquí el dinamismo de la misma tradición, por la fuerza de la cual la Iglesia tiende hacia la plenitud de la verdad de vida, para que en ella llegue a cumplimiento la palabra de Dios. Dentro de este dinamismo se aclara el perfil de la Iglesia sinodal, de la sinodalidad, como forma y estilo de la Iglesia.
Es esta la visión que usted, Santo Padre, nos propone con fuerza. La Constitución Episcopalis Communio prueba y trata de interpretar el Sínodo de los Obispos no como un evento, sino como un proceso en el cual están involucrados en sinergia el pueblo de Dios, el colegio de los obispos y el obispo de Roma, cada uno según su función. Subrayo, además, el rol irrenunciable que en este proceso tiene el pueblo de Dios. De este modo, el sensus fidei recupera la función activa que permite practicar la escucha como principio de una iglesia verdaderamente sinodal. La sinodalidad compromete todos los estilos de vida y todas las dinámicas de circularidad fecunda, las iglesias particulares, las provincias, las regiones eclesiásticas, la iglesia universal, y también nosotros, el Colegio de Cardenales, ofrecen su parte y están insertadas en este proceso sinodal que manifiesta un dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones eclesiales. Es esta la base de la tarea a la cual estamos llamados a llevar adelante, y a este servicio se pone la Secretaría del Sínodo. Esta puede colaborar para hacer más fácil el paso entre los diferentes niveles del ejercicio de la sinodalidad, y su primer aporte es justamente el de la escucha. He escrito a todos los obispos ofreciendo nuestra disponibilidad, y muchos de ellos nos han confirmado la importancia de la escucha recíproca. Pero creo y deseo que la Secretaría pueda hacer mucho más, por ejemplo, sosteniendo a los obispos, a las conferencias episcopales, en la maduración de un estilo sinodal, sin interferir, pero sino acompañando los procesos en acto los diferentes niveles de la vida eclesial. Puede ser esta la modalidad con la cual la Secretaría del Sínodo participa en el dinamismo de la Iglesia en salida. En un mundo en que, en las circunstancias dramáticas que estamos atravesando, tiene todavía mayor necesidad que la Iglesia sea verdaderamente sacramento universal de salvación. Lo que nos sostiene es la esperanza, don del Espíritu Santo para los tiempos difíciles. Charles Peguie lo imaginaba como una niña de nada, la más pequeña de las hermanas, entre la fe comparada con una esposa, la caridad vista como una madre, y concluía: el pueblo cristiano no tiene atención que solamente a las dos hermanas grandes, la primera y la última, ciegas que son, a no ver que es ella la que está en medio, la que lleva adelante a las dos hermanas grandes. No nos dejemos robar la esperanza. María, la estrella de la mañana, que nosotros de Malta veneramos bajo el título de Virgen de Tapiú, nos infunda esta esperanza. A usted, Santo Padre, que ha querido elegirnos para un servicio más directo a la Iglesia, le pedimos que nos bendiga. Estas han sido las palabras de agradecimiento del cardenal Mario Grech, obispo emérito de Gozo, secretario general del Sínodo de los Obispos, que en este momento intercambia un saludo con el Papa Francisco al inicio de esta ceremonia de este consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales para la Iglesia. Continuamos con la celebración. Oremos. Oremos.
Domine Deus Pater Gloriae, Fons Bonorum. Señor Dios, Padre de la Gloria, fuente de todo bien, tú que con la abundancia de dones no dejas de enriquecer a tu Iglesia extendida por todo el mundo y miras con particular benevolencia la sede del Beato Pedro Apóstol, que has querido distinguirlo por tu providencia, concede a mí, tu siervo, expresar convenientemente el mandato encomendado en la certeza que tú darás a la Iglesia Universal todo lo que has prometido y a la cual todo está orientado. Por Jesucristo, Señor, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los asistentes a esta celebración toman asiento para poder dar paso a la primera parte de esta celebración, que es la liturgia de la palabra. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Lettura del Santo Evangelio según San Marcos. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino a Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Jesús les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Ellos contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y los bautizaré con el bautizo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Entonces Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Después de haber escuchado la proclamación de este Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45, escucharemos la homilía del Papa Francisco. Esta es Vatican News, en transmisión desde la Basílica de San Pedro del Consistorio para la Creación de Nuevos Cardenales. Gesù e i discepoli erano in strada, per la strada. Gesù e i discepoli stavano per il cammino. La strada. Il cammino. L'ambiente in cui si involge la scena descritta dall'evangelista Marco. È l'ambiente in cui l'evangelista descrive questa scena. E è precisamente per il cammino dove si descrive il cammino della Iglesia. La strada della storia.
el camino de la vida, el camino de la historia, en la medida en que se hace con Cristo, orientado a su misterio pascual. Jerusalén siempre está ante nosotros. La cruz y la resurrección pertenecen a nuestra historia, son nuestro presente, nuestro hoy, pero también son la meta de nuestro camino. Esta palabra evangélica acompañado spesso y consistente. Este relato evangélico ha estado presente con frecuencia en los consistorios para la creación de nuevos cardenales. No es solo un trasfondo, sino la hoja de ruta para nosotros que estamos hoy en camino con Jesús, que va delante de nosotros. Él es la fuerza y el sentido de nuestra vida y de nuestro ministerio. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy nos toca a nosotros confrontarnos con esta palabra. Marco mette in risalto che lungo la strada i discepoli erano sgomenti. Marco subraya que en el camino los discípulos estaban asombrados, tenían miedo. ¿Por qué? Porque sabían lo que les esperaba en Jerusalén. Intuían, lo sabían porque Jesús ya les había hablado abiertamente en otras ocasiones. El Señor conoce el estado de ánimo de los que lo siguen, y esto no lo deja indiferente. Jesús no abandona jamás a sus amigos, no los olvida nunca. Aun cuando parece que vaya derecho por su camino, Él siempre lo hace por nosotros. Todo lo que hace, lo hace por nosotros, por nuestra salvación. Y en el caso específico de los doce, lo hace para prepararlos a la prueba, para que puedan estar con Él, ahora y sobre todo después, cuando Él no esté más con ellos, para que estén siempre con Él en su camino. Sabiendo que el corazón de los discípulos estaba turbado, Jesús llamó aparte a los doce y otra vez les dijo lo que iba a suceder. Lo hemos escuchado. Es el tercer anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Este es el camino del Hijo de Dios, el camino del siervo del Señor. Jesús se identifica con este camino hasta el punto de que Él mismo es este camino. Yo soy el camino, este camino, no hay otro. Y en este momento sucede un golpe de efecto que trastocó e hizo posible que Jesús pudiera revelarles a Santiago y a Juan y en realidad a todos los apóstoles y a todos nosotros el destino que les esperaba. Imaginemos la escena. Jesús, después de haberles explicado nuevamente lo que le iba a suceder en Jerusalén, miró a los doce, fijó en ellos sus ojos, como diciendo: ¿está claro? Después retomó el camino a la cabeza del grupo, y del grupo se separaron dos, Santiago y Juan. Se acercaron a Jesús y le expresaron su deseo. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Este es otro camino. No es el camino de Jesús, es otro. Es el camino de quien quizás sin ni siquiera darse cuenta usa al Señor para promoverse a sí mismo, de quien, como dice San Pablo, busca su propio interés y no el de Cristo. Sobre esto, San Agustín tiene un estupendo sermón sobre los pastores que siempre nos hace bien releer en el oficio de lecturas. Jesús, después de haber escuchado a Santiago y Juan, no se alteró, no se enojó. Su paciencia fue verdaderamente infinita, y también con nosotros. Tiene paciencia y está siempre paciente. Y le respondió: no saben lo que pidan. Los disculpó, en cierto sentido, pero al mismo tiempo también los acusa. Ustedes no se dan cuenta de que se salieron del camino.
En efecto, inmediatamente después, fueron los otros 10 apóstoles los que demostraron con su actitud de indignación hacia los hijos de Zebedeo que todos estaban tentados de salirse del camino. Cari fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù. Queridos hermanos, todos nosotros queremos a Jesús. Todos deseamos seguirlo, pero tenemos que estar siempre vigilantes para permanecer en su camino. Porque con los pies, con el cuerpo podemos estar con Él, pero nuestro corazón puede estar lejos y llevarnos fuera del camino. Así, por ejemplo, pensemos en tantos tipos de corrupción en la vida sacerdotal. Así, por ejemplo, el rojo púrpura del hábito cardenalicio, que es el color de la sangre, se puede convertir por el espíritu mundano en el de una distinción eminente. Y ya no serás más el pastor cercano al pueblo, sino que te sentirás ser solamente la eminencia. Cuando tú sientas esto, estarás fuera del camino. En este relato evangélico, lo que siempre sorprende es el claro contraste entre Jesús y los discípulos. Jesús lo sabe, lo conoce y lo soporta, pero el contraste permanece: Él en el camino, ellos fuera del camino. Dos recorridos opuestos. Solo el Señor en realidad puede salvar a sus amigos desorientados y con el riesgo de perderse. Solo su cruz y su resurrección. Por ellos y por todos, Él subió a Jerusalén. Por ellos y por todos, entregó su cuerpo y derramó su sangre. Por ellos y por todos, resucitó de entre los muertos y con el don del Espíritu los perdonó y los transformó. Finalmente, allí los orientó para que lo siguieran en su camino. San Marcos, como también Mateo y Lucas, han puesto este relato de su Evangelio porque es una palabra que salva, una palabra necesaria para la Iglesia de todos los tiempos. Aun cuando los 12 hacen un mal papel, este texto encontró en el canon porque muestra la verdad sobre Jesús y sobre nosotros. Es una palabra beneficiosa también para nosotros hoy. También nosotros, Papa y cardenales, tenemos que reflejarnos siempre en esta palabra de verdad. Es una espada afilada, nos corta, es dolorosa, pero al mismo tiempo nos cura, nos libera, nos convierte. Conversión es justamente esto: desde fuera del camino, volver al camino de Dios. Que el Espíritu Santo ci doni oggi e sempre questa grazia. Que el Espíritu Santo nos conceda hoy y siempre esta gracia. Con esta invitación a la conversión y a pedir la gracia del Señor para que nos conceda siempre estar dentro del camino de Dios, ha concluido la homilía del Papa Francisco en este consistorio, en el cual va a nombrar a 13 nuevos cardenales para la Iglesia. En un momento de silencio para la reflexión personal, los cardenales están meditando las palabras que el Santo Padre les ha dirigido, comentando precisamente el Evangelio de Marcos.
La característica de esta celebración es que va a haber un momento en el cual el Papa Francisco pronunciará la fórmula de creación y proclamará solemnemente los nombres de los nuevos cardenales, asignándoles el título y la diaconía. Fratres carissimi, munus gratum edenque graves. Queridos hermanos, nos disponemos a realizar un acto agradable y solemne de nuestro ministerio sagrado. Principalmente se refiere a la Iglesia de Roma, pero también afecta a toda la comunidad eclesial. Vamos a llamar a algunos de nuestros hermanos para formar parte del colegio cardenalicio, para que unidos con un vínculo más cercano a la sede de Pedro, se conviertan en miembros del clero de Roma y cooperen más intensamente a nuestro servicio apostólico. Después de haber sido investidos con la Sagrada Púrpura, serán testigos valientes de Cristo y su Evangelio en la ciudad de Roma y en las regiones más lejanas. Por lo tanto, por la autoridad de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo y nuestra propia, creamos y solemnemente proclamamos cardenales de la Santa Iglesia Romana a estos hermanos nuestros. Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos. Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Administratore apostolico albanense. Antonio Cabanda, arcipiscopo kigaliense. Antoine Cabanda, arzobispo de Kigali en Ruanda. Wilton Gregory, arzobispo de Washington. José Advíncula, arzobispo de Capiz, Filipinas. Celestino Aos Braco, arzobispo de Santiago de Chile. Cornelius Sim, obispo titular de Pusia de Numidia y vicario apostólico de Brunei en Kuala Lumpur. Augusto Paolo Lo Giudice, arzobispo de Siena Colle di Val d'Elsa Montalcino. Mauro Gambetti, franciscano conventual, custodio del Sacro Convento de Assis. Episcopum emeritum Santi Cristofori de las Casas. Felipe Arismendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Silvano Tomasi, arzobispo titular de Asolo, nuncio apostólico. Delegado para la Suprema Orden de Malta. Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia. Enrico Feroci, párroco de Santa María del Divino Amor en Castel de Leva. Ex quibus praeterea ad ordinem cardinalium diaconorum pertineum, Marius Grech. Al orden de los diáconos, Mario Grech, Marcelo Semeraro, Silvano María Tomasi, Reinero Cantalamesa y Enrico Feroci. Reliquos per omnes ad ordinem pertinere volumus cardinalium presbiterorum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Con esta fórmula el Papa ha instaurado a estos cardenales en el orden de los presbíteros. Fratres carissime, finem vestram in Deum, unum et trinum, e fidelitatem. Queridos hermanos, profesan ahora ante el pueblo santo de Dios su fe en el Dios unitrino y su fidelidad hacia la Santa Iglesia Católica y Apostólica. A continuación, los nuevos cardenales profesarán su fe con el credo apostólico. Credo in unum patrem omnipotentem, creatorem cieli et terre, et in Iesum Christum, filium eius unicum, dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sanctum, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilatum, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, terce die resurrexit a mortuis, ascendit a celos, sedet ad dextram Dei, Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credum Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.
ego Marius. Después de la profesión de fe, los nuevos cardenales juran fidelidad y obediencia al Papa y a sus sucesores, pronunciando su nombre y prometiendo fidelidad al sucesor de Pedro. Con la fórmula prometo y juro de hoy en adelante y mientras yo viva permanecer fiel a Cristo y a su Evangelio, constantemente obediente a la Santa Iglesia Apostólica Romana, al Beato Pedro en la persona del Sumo Pontífice Francisco y de sus sucesores canónicamente elegidos. Mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica en mis palabras y en mis obras, no expresar ninguna de las cuestiones que me confíen para protegerse y cuya divulgación podría causar daño o deshonrar a la Santa Iglesia. Llevar a cabo con gran diligencia y fidelidad las tareas en las que me necesite mi servicio en la Iglesia de acuerdo con las normas establecidas por el derecho. Así me ayude Dios Todopoderoso. Hemos escuchado la fórmula de fidelidad y obediencia al Papa y a los sucesores del Sumo Pontífice. Pasamos a un segundo momento, que es la imposición del birrete, la entrega del anillo y la asignación del título o diaconía. Para la gloria de Dios Todopoderoso y para honor de la sede apostólica, reciban el birrete rojo como un signo de la dignidad del cardenalato, significando su disposición para actuar con valentía, incluso hasta el derramamiento de su sangre por el incremento de la fe cristiana, por la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios y para la libertad y el crecimiento de la Santa Iglesia Romana. A continuación, cada cardenal, según el orden de creación, se acercará al Sumo Pontífice y de rodillas delante de él recibirá el solideo y el birrete cardenalicio. Lo hace en este caso el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos. Recibe el anillo de la mano de Pedro y sabe que tu amor por la Iglesia se ve reforzada por el amor del príncipe de los apóstoles. Con esta fórmula, el Papa entrega el anillo a cada cardenal. Por el honor de Dios Omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, te encomendamos el título de la Iglesia de San Cosme y Damián en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también con esta fórmula, el Papa les asigna el título o la diaconía a cada uno de los cardenales. Ahora es el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, quien se acerca al Papa para recibir el anillo y el título. Recibe el anillo de la mano de Pedro y sabe que tu amor por la Iglesia se ve reforzada por el amor del príncipe de los apóstoles. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, dimi comitimus diaconiam Sante Maria in Dominica. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Portati bene. El Papa Francisco ha asignado la diaconía al cardenal Marcelo Semeraro de Santa Maria in Dominica. Ahora el turno del cardenal Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali, en Ruanda. Anonum de Manu Petri, et nobiles direcciones principis apostolorum, direcciones tuan erga ecclesia roborari. Ad honorens Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri e Pauli, tibi comitinus titulum Sancti Existi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Le da
al cardenal Antoine Cambán del título de la parroquia de San Sixto, aquí en Roma. Recordemos que los cardenales surgieron desde siglos antiguos, eran 25 presbíteros de las iglesias cuasi parroquiales de Roma, que luego con otros 7 diáconos regionales y 6 diáconos palatinos se unieron para ser consejeros y colaboradores del Papa. Es en el año 1150 que formaron parte del colegio cardenalicio con un decano que es el obispo de Ostia y un camarlengo en calidad de administrador de los bienes de la iglesia. Desde el año 1059 los cardenales son electores exclusivos del Papa y desde ese tiempo empezaron a incrementarse y a formar el colegio cardenalicio. ACP Anulum de Manu Petri, et noveris dilectione Principis Apostolorum, dilectione tua nere Ecclesia in Roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, ex Santorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum Santorum Nerei et Aquilei, in nomine Patris et Filius et Spiritus Sancto. El Papa continúa entregando el anillo, diciendo: recibe el anillo de la mano de Pedro y sabe que tu amor por la iglesia se ve reforzada por el amor del príncipe de los apóstoles. Para el honor de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, te encomiendo el título de la parroquia de Santa María del Buen Consejo. ACP Anulum de Manu Petri, et nobiles dilectione Principis Apostolorum, dilectione tuam ergan Ecclesiae Roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, ex Santorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum Diaconiam Santissimi Nomini Mariae ad Forum Traiani, in nomine Patris et Filii. Cardenal Cornelius Sim recibe el título de Santa María en los foros de Traiano. ACP Anulum de Manu Petri, et noveris dilectione Principis Apostolorum, dilectione tua nere Ecclesia in Roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, ex Santorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum Santi Ludovici Maria Grignon di Montfort. El cardenal Felipe Arismendi recibe el título de Santa María ACP Anulum de Manu Petri, et nobiles dilectione Principis Apostolorum, dilectione tuam ega Ecclesia in Roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, ex Santorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus diaconia Santi Nicolai in carcere Tertuliano, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El cardenal Silvano Tomasi, nuncio apostólico, recibe el título de la parroquia de San Nicolás en cárcel. Ahora es el turno del predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Raniero Cantalamessa, que la particularidad de él ha sido no recibir
el orden episcopal ha pedido la dispensa al Papa Francisco para seguir siendo franciscano. Ad honore Dei Onnipotentis, e Santorum Apostolorum Petri Paolo, et tibi comitimus diaconia, Santi Apollinaris ad Termas Neroniani Alexandrina, in nomine Patris et Filii. El cardenal Cantalamessa ha recibido la diaconía de Santa Apolinario en las termas de Caracalla. Se ve bastante cercanía entre el cardenal Cantalamessa y el Papa Francisco en estos años que lleva como predicador de la Casa Pontificia. Ahora es el turno del cardenal Enrico Ferrocci, que hasta hace tiempo ha sido párroco en Santa María del Divino Amor, en Castel de Leva. Ad honorem Dei Omnipotentis, Santorum Apostolorum Petri e Pauli, Tibi comitimus diaconia ambiate Mariae Virginis Divini Amoris al Castrum Leonis. Tua parrocchia. Sì. Il Papa fa parroco, cardinale un parroco. Il Papa dà come diaconia al cardinale Enrico Ferrocci la parrocchia donde, come decíamos, hasta hace poco ha sido parroco, il santuario di Santa Maria del Divino Amor. Comitimus titulum Sante Vigili Cardinali Josefo Advíncula. En esta ceremonia no han estado presentes el cardenal José Advíncula y Cornelio Sim, quienes recibirán de manos del enviado especial del Papa Francisco la bula y la asignación del título y la diaconía correspondiente. Como sabemos, por motivos de la pandemia, dos de ellos no han podido participar y llegar hasta Roma para poder estar presentes en esta celebración. Digámonos omnem orationem quam Christus tam quam exemplar. Proclamemos la oración que Cristo nos ha dejado como modelo de toda oración. Los nuevos cardenales y la asamblea entonamos todos el Padre Nuestro. Dios, cuyo camino universal es siempre la misericordia y la verdad, sostiene con tu munificencia a tus criaturas, y lo que no es posible a la fragilidad humana, concédele misericordia con tu gracia, para que estos tus siervos, edificando constantemente tu iglesia y fundados en la integridad de la fe, brillen con fuerza en la pureza de la mente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. De esta manera vamos llegando al final de la celebración de este consistorio y ahora recibimos la bendición del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius. Que nos bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora con las notas de la Antífona Mariana del Salve Regina, llegamos a la conclusión de esta celebración
del consistorio ordinario público. Papa Francisco se despide de la Virgen María representada en este ícono y de esta manera concluye la celebración del consistorio para la creación de nuevos cardenales. Un consistorio bastante particular, un consistorio que se da en este tiempo de la pandemia del coronavirus, en el cual algunos gestos y ritos se han omitido, como por ejemplo el intercambio del abrazo de la paz, debido a la restricción sanitaria. Y también en ese contexto de restricción sanitaria no han podido participar dos cardenales, el cardenal José Advíncula de Filipinas y el cardenal Cornelius Sim de Kuala Lumpur. Entonces, de esta manera concluye el Papa Francisco su séptimo consistorio. Después del 2014, 15, 16, 17, 18 y 19, este año 2020 es el séptimo consistorio que realiza el Papa Francisco, y de esta manera el Colegio Cardinalicio queda actualmente con 229 cardenales, de los cuales 128 son electores. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros y han transmitido esta celebración desde la Basílica de San Pedro, y los invitamos el día de mañana a seguir con nosotros la Santa Misa que el Papa Francisco presidirá en el primer domingo de Adviento con los nuevos cardenales, precisamente aquí, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les agradecemos por su sintonía. Buena tarde y buena continuación. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.